Las cucarachas. Cada día crecen más las cucarachas. Antes eran chiquitas y asustadizas. Huían al verme. Pero eso era antes. Cuando yo aún me levantaba de la cama. Eran cucarachas rinconeras. Salían exclusivamente de noche, como las putas de mis tiempos. Yo las despreciaba igual que a ellas. Las aplastaba con el zapato. Viejas descaradas. Se burlaban de mí porque pasaba a su lado sin verlas, lanzando un escupitajo a sus pies. Y ellas, todas pintarrajeadas, con sus vestidos pegados a la piel desnuda. Las odiaba tanto como a las cucarachas. Las odiaba de esquina en esquina, noche a noche, rincón en rincón. Después fueron saliendo más temprano, a plena luz del día salían las cucarachas de sus nidos y las putas de sus burdeles. Yo ya caminaba despacio y no me tenían miedo, ni siquiera se movían al verme cojeando frente a ellas. Ay, y cada vez eran más. Ya no aparecían en las esquinas y en los rincones, sino que se juntaban de a dos a media calle a buscar clientes. O se me atravesaban en cualquier parte de la cocina. Enseguida invadieron la parte alta y las putas comenzaron a aparecer señoritas. Una de ellas me ayudó a bajar el camión. Ay, no me enteré hasta que me entregó una tarjeta. Cuando las cucarachas empezaron a aparecer putas, decidí extinguirlas con insecticida en aerosol. Y únicamente me produjo urticaria. Continuaron yendo y viniendo a su antojo. A causa de la urticaria me vendaron. Y a causa de las vendas me salieron llagas. Y se me infectaron. A causa de todo vine a dar al hospital. Mi vecino de cama es de aquí por un navajazo que le dio una de esas mujeres. Él también se rió de mí cuando le dije que nunca tuve tratos con ninguna de esas mujeres porque me da asco el sexo. Desde entonces, siempre que va al baño, regresa con una sonrisa de satisfacción mientras yo me debato entre mis excrementos. Detrás de él vienen las cucarachas amaestradas. A una orden suya, vuelan sobre mí. La mayor se posa sobre mi piel, sudorosa.
Siento caminar, mirarme a los ojos. El resto de ellas se hunden entre mi pelo. Las demás se meten bajo las cobijas y me invaden todo el cuerpo. Desde que me paralicé, hacen lo mismo todos los días. Si pudiera, nadie me haría caso, porque las enfermeras, todas son las putas ciegas que no las ven, me dicen: ¿cuáles cucarachas? ¿Cuáles cucarachas? Ahí están. Quémelas por el amor de Dios. Hoy escuché que estaba muerto. Entró una enfermera y me tomó el pulso y dijo: está muerto. No lo sé. No hay diferencia entre estar muerto o paralizado por el terror. Pero es la primera vez que las cucarachas